Nos encontramos en la plaza de Guía Casco y estamos contentos porque ya por fin ha culminado una obra muy importante que viene a dar respuesta a las necesidades de electricidad que requería esta plaza. Estuvieron los vecinos y vecinas de Guía y Sola padeciendo las consecuencias de cualquier obra, que como saben siempre generan molestias, estuvo levantada toda la plaza, pero justo aquí detrás pues ya está toda la instalación eléctrica montada para que podamos hacer todos los eventos y todas las actividades que se realizan en este marco incomparable como es el de la Plaza de Guía de Isola. También lo estamos haciendo en la Plaza del Llano, en Alcalá, que en apenas 2 semanas estarán concluidas y ya podremos garantizar la tensión eléctrica suficiente para poder llevar a cabo cualquier tipo de actividad. Pues que podamos realizarlo con tranquilidad es realizarlo con seguridad, de que si tú tienes programado una actividad con una serie de actuaciones y demás, pues que no se vaya a ir la luz en mitad de acto, y eso es importantísimo. Entonces, lo que queríamos era adecuar esta instalación y la de la Plaza del Llano para que tuviera todas las garantías, y en eso estábamos. La verdad que han sido semanas de incomodidad para los vecinos, a los que les pido disculpas, pero las obras son así y ya por fin podemos contar con la instalación terminada, concluida. La de Alcalá terminará en apenas 2 semanas y vamos a tener la seguridad de poder hacer las cosas en plenas condiciones y en condiciones óptimas. Estamos haciendo pues esas pequeñas acciones que van a redundar en el bienestar de los vecinos y vecinas de Guía y Sola. Estamos habilitando zonas de aparcamiento porque es una de las grandes demandas de los vecinos y vecinas, también de todo el tejido comercial. Lo estamos haciendo en Playa, lo estamos haciendo en Alcalá, en Agua Dulce también hicimos una gran actuación para una zona de aparcamiento para que sirviera para el colegio Teobaldo Power y también para todo el pueblo de Agua Dulce. Estamos adesentando calles, estamos asfaltando calles, estamos reponiendo luminarias, estamos reponiendo contenedores de basura y estamos arreglando esas pequeñas cosas que al final son las que nos demandan los vecinos y vecinas y que van a mejorar su calidad de vida en el día a día.